Hola, buenos días. Se nos hizo tarde para ir a dejar a Elvin a la parada del camión. Y pues vamos, voy a tener que llevarlos a la escuela. Regularmente lo llevo a la parada del camión a las 6. Y ahora se nos hizo tarde, así que aquí vamos. Mira, Elvin. Elvin, di hola. Hola. Pues ya, pues ni modo, hasta allá. Están como unos 15 minutos de camino. Se bañó, bebé. Ya se bañó. Maxi, Maxi. Hey, papi. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Eh? ¿Estás jugando? ¿Eh, Max? ¿Ya te bañaste, corazón? Ahora sí huele rico. Ahora sí está limpiecito mi corazón.
limpie. Todos los días prefiero yo venirme y darle una limpiadita, porque si lo dejo a él, que lo limpie. Hay veces que lo pongo a él a limpiarlo, pero si todos los días lo dejo que lo limpie, me pide el cuarto, que hago más cosas, que prefiero que venir y limpiarse, porque si no es... la ropa que está ahí tirada, lo ordeno y todos los días que llega a veces limpio. Entonces siento que desde ahora que hago eso últimamente, no sé si se sepa mal, pero yo últimamente que lo mantiene un poco más ordenado. Así que quiero que esta persona que su cuarto siempre está limpio y que se dé cuenta que así es, que la casa debe estar limpia, debe estar ordenada. ¿Verdad, Marce? Y mira, Marce, aquí agarrando la basura. Uy, Marce, es tremendo. A ver, ven, Max, ven, mira. Sigue el cuarto de Max. También está chiquito y me hace un tiradero. Maxi ya está desayunando, ¿verdad? Que se siente bueno, huevito. Le gusta el jamón, el huevo no tanto. ¿Verdad, corazón? Papá, cómetelo, a la boca. A la boca, papi. A la boca. A la boca. Come, papá. ¡Cómetelo! ¿Y está viendo caricaturas, verdad, papi? ¿Está viendo caricaturas? ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow, Maxi! ¡Qué corazón! ¡Wow! ¿Te gustan? ¿Qué es ese, guagua? ¿Guagua? Está contento porque está viendo un perrito en la tele. ¿Quiere jugar, guagua? ¿Cómo se llama? ¿Guagua? 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 ¿Tú di guagua? Le encantan los perros. Queso y un panecito tostado, cafecito y jugo. Y estoy esperando a mi esposo, ahí está su desayuno también. Estoy esperando que venga porque vamos a ir al doctor. Ha tenido mucha fiebre, ha estado muy malo, tiene tos, todo se le pegó de Max. Y pues esperemos que se componga. Voy a desayunar ahorita mi comidita porque yo tengo que desayunar muy bien en las mañanas, si no... Oh, me muero de hambre. Y miren cómo está fuera de nublado. Está bien nublado. Está como que va a llover.
A comer, provechito los que están desayunando, comiendo o cenando. Bird on a tree, I'm just sitting here. Están estas, las que me gustan, pero estas están en 20. Así que estas se me hacen bien gris, pero no sé, a ver, ¿qué otras hay aquí? Aquí hay otras, todas blancas. Juegos de colchas también bonitas. Quiero uno para Braille's, pero este blanco me gusta. Hay más. Estos también están en 20. El gris también está. Este también es gris. A ver, del otro lado. Oh, aquí está el blanco. Voy a agarrar unas blancas. Hola. Hola, Maxi. Mira. Mira, Maxi. ¿Qué leche? ¿Fruta? Mira, este. ¿Y este Maxi? Vamos a ver este. ¿Te gusta este? ¿Te gusta? Mira. Este. Voy a ponerlo aquí. Mira las pijamas, Maxi. Qué bonitas. De $20. Esto es tuya. Pantaloncito de calcetito de short que te trae. Oh, qué bonito. Estos están a $2. Qué bonito. Mira, qué bonito. Me gusta. Solo me dio un precio. Entonces, esto es un de descuento. Vamos a ver acá. Estos salen 10. No, pues, pero no hay que traer más. Aquí se la plata. Llevo un libro más. Qué bonito, pues, están poniendo lo de Pascua. Tienda y aquí está Mac Meden. Llegó derechito a comer, ¿verdad, papi? ¿Llegaste a comer? ¿Qué? ¿Eh, mi amor? ¿Estás comiendo? ¡Qué rica pastita se está comiendo él! Mira, lo que al último, pues por lo que iba yo a la tienda era por las sábanas que agarré. Estabas en blanco, twin, para la cama de mi hijo, que es tamaño pequeña. Porque me pasó mejor las blancas, porque ya, pues como la colcha es verde con blanco y gris oscuro, pues dice, está bien en blanco para que, por en un caso que luego cambiemos de colcha, pues que le combine a cualquier color que agarremos. Y solamente yo iba por las puras sábanas, pero pasé por la sección de clearance, por las ofertas. Y saben que uno nunca puede venirse sin nada, no puede venirse uno nomás por lo que vas a comprar. Y le agarré estos dos pants a Max, mire, son de los modelos que salieron, que tienen abajo el elastiquito así, aquí su cintita, y son talla 2 y estaban en especial en 360. Dos, este también, en azul marino y en gris así como con rayitas. Están muy bonitos, pues, por $3, $3.60. Y a Elvis, a la verdad, a Elvis le encantan estos pants. También son de elástico, así, elastiquito abajo. Son de los que quedan así, pegaditos de talón. Y estos, pues, son así. Traen aquí un diseñito así como unas rueditas. Y están muy padres, miren. Estos me salieron en 8.40 cada uno. Le agarré uno en negro. Pero me gusta mucho que, bueno, a él le encanta que sean así. Que no estén anchos de abajo. No le gustan los pantalones anchos, porque se le ven grandes como está el ladito. Le agarré ese y le agarré uno
igualito en gris. En gris está bien suave, mira. Y aquí trae como una rayita así, como está suave para hacer ejercicio, para andar afuera. Como le gusta mucho andar en la bicicleta, ir al parque, salir a jugar, están muy padres estos. También ahorita estamos pensando en meterlo a hacer deporte, queremos meterlo a un equipo de fútbol soccer, yo creo, que vamos a hacer, para que tenga como una actividad en las tardes, para que vaya, o no sé si sea toda la semana, o sean unos 3 días a la semana, pero pues está bien. Aunque ahorita estamos muy contentos desde que llegamos aquí, le gustó mucho el lugar y le gusta mucho salir a jugar afuera. Entonces, estamos contentos porque cuando estábamos en Phoenix, él se la llevaba solo encerrado en el cuarto, con la computadora, el celular, puro de los electrónicos. Y ya saben que los niños de ahorita así quieren estar y no. Ahorita, aquí ha mejorado mucho. Está jugando más al aire libre, juega con el básquetbol, vamos al parque, está contento, le gustó. Y pues estos dos, para eso se los agarré, para que juegue, para que también para ir a la escuela se los pone, tienen como dos. Los voy a agarrar unos bien suave en Adidas, en el Costco, estaban en especial como a 10 o 15 dólares, algo así, estaban bien baratos, $10 creo, pero eran Adidas. Y estaban anchos de abajo y no lo quiso, dijo que se le veía muy grande y no quiso, no le gustó, pero lo tuve que ir a regresar porque dije, pues ahí lo va a dejar, no se lo va a poner. Entonces, en medio especialista tenía con la ropa. Así que eso fue lo que compré, fue todo. Baila. Baila pues. ¿Cómo estabas bailando, papi? Baila. Ya estoy aquí lista para hacer la cena y aquí les voy a mostrar qué es lo, cuáles son los ingredientes que voy a utilizar y qué es lo que voy a hacer hoy de cenar, que serán unas pechugas de pollo. Tengo ya picado el pollo, es pechuga de pollo, picada en trocitos. Voy a utilizar ajo en polvo, pimienta, sal, cebolla picada finamente, el jugo de un limón de este tamaño, tengo otro por el caso de que tú necesite más, perejil picado fino, heavy whipping cream, vino blanco y voy a utilizar este queso mozzarella, pero puede ser el de su preferencia, el que más a ustedes les guste. En una sartén se pone aceite de oliva, cuando el aceite ya está caliente se vacía el pollo una vez que ya lo salpimentamos y se empieza a guisar. Lo vamos a acomodar de forma que todo se esté parejo el pollo y que no esté uno encima de otro para que se dore más fácilmente. En las partes donde le falta pimienta podemos agregar un poco más. Y también un poco más de ajo, por en caso de que le haya faltado al revolverlo. Y sal. Una vez que ya se volteó el pollo y ya lo dejamos que dore por los dos lados un poquito, queremos que agarre el color un poco amarillito, así, doradito. No está muy dorado, todavía le falta por dentro, pero ahorita se va a terminar de cocinar. Una vez que ya está así, se le va a poner media taza de vino blanco para que se cosa el pollo junto con el vino. Y vamos a dejar que hierva para que el alcohol se evapore. Entonces así vamos a dejarlo. Ahí está bien caliente el sartén, por eso rápido empezó a hervir. Se va a dejar hervir un ratito. Le voy a bajar un poco a la llama para que no se evapore todo el vino. Entonces así se va a dejar por unos 2 minutos más o menos. Una vez que ya duraron los 2 minutos con el vino, se le va a poner el jugo de limón. Lo que es un limón grande. Esta receta se puede hacer con
con limón amarillo es mejor, pero como yo no lo tenía, le puse limón verde. Que el chiste es que agarre el sabor del limón. Se deja el limón, que también se cosa un poquito el pollo en el limón y en el vino. Y después se va a vaciar 3 cuartos de crema heavy whipping cream. Y la vamos a vaciar. Y así vamos a ir vaciando todos los ingredientes. Va a agarrar un colorcito así como cafecito, clarito, marroncito, muy bonito. Luego vamos a vaciar la cebolla. La cebolla, para que ahorita que hierva empiece a quedar el sabor de la cebollita. Que se empiece a cocer un poco. Y le vamos a poner un poco de perejil por ahorita. Al final le vamos a poner un poco. Así lo vamos a dejar que hierva con todos esos ingredientes. Vamos a dejar que hierva por unos 2 minutos. Ahorita le vamos a bajar, le subí para que empiece a hervir y que agarre calor. Pero ahorita que ya esté hirviendo bien, le voy a poner en fuego bajo para que cosa un poco la cebolla, el perejil y que agarre todos los ingredientes. Que también que evapore un poco la leche, que es la crema más bien. Ya le bajé, le puse fuego medio. Una vez que ya está así, que ya hirvió bastantito y ya se evaporó, agarró todo el sabor de la crema, ya se unieron todos los sabores, vamos a empezar a poner el queso. Riquísimo. Esta es la parte que más me encanta, porque se empieza a fundir el queso, se ve delicioso. Delicioso. I'm recording. Disculpen si escuchan a mi niño, pero pues aquí está. Y está ahí hablando y mi esposo tosiendo y así. Pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces se le pone el queso y se le pone el resto del perejil, que dijimos que íbamos a reservar un poquito. Y ya está. Solamente se va a dejar fundir. Miren qué delicioso se mira. Y va a agarrar más consistencia ya con el queso, la crema. Así es como quedó, no más. Así es como quedó el pollito, el arroz, con arroz blanco lo hice y se ve delicioso y está muy rico. Así que se los recomiendo que lo prueben, que lo hagan y que me digan si hicieron la receta. Y lo voy a acompañar con un poquito de vino blanco. Elvin ya está comiendo, ¿verdad, Elvin? A ver, pruébalo, Elvin, a ver qué tal te parece. Elvin, ¿qué te parece? Quítate esos audífonos, por favor, mijito. Muy bien. Y pues el papá ya está revisando papeles, pero nosotros vamos a iniciar